Muy buenas noches con todos. Ya vamos a iniciar entonces con el taller del día de hoy, que ya nos acompañan los amigos de CIPE Perú. El día de hoy el ingeniero Ángel Soriano nos acompaña y va a traer este tema tan interesante que es el diseño de muros de contención con los softwares de CIPE e ingenieros. Entonces le damos la bienvenida a Ángel y le damos el pase para que inicie con este taller. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, antes que nada les agradezco a todos por su atención, ¿no? Por estar con nosotros aquí compartiendo en este seminario. Y bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Ángel Soriano, soy parte del área de proyectos y soporte técnico de CIPE Ingenieros Perú. Y bueno, como ya les ha comentado Cristian, en esta oportunidad pues vamos a hablar un poco acerca del diseño de muros, sean muros de contención de tierras o muros del sótano. Con los programas de CIPE, ¿no? Para esto, pues, CIPE, que es una empresa básicamente que ya viene desarrollando software también, pues, en el área de estructuras. En este caso, pues, les voy a presentar los software que CIPE tiene para lo que es el diseño netamente de estructuras de contención, como les comenté, ¿no? Que pueden ser, pues, muros de contención tipo voladizo, muros de sótano, muros anclados. Y básicamente eso, ¿no? Entonces, sin más ni menos, voy a ir directamente a abrir los programas, ya que, bueno, ya nos conocen básicamente, ya hemos venido realizando hace algunas semanas también estas transmisiones. Y bueno, ya básicamente nos conocen, no saben pues qué. Entonces, básicamente, dentro de la familia de software que tiene CIPE, en lo que es estructuras, tenemos básicamente, por así decirlo, tres programas específicos para el diseño de muros, ¿no? Muros pantallas, muros en ménsula, que son los que conocemos aquí como muros de contención tipo voladizo, y marcos, ¿no? Marcos que básicamente para diseñar alcantarillas o pases a desnivel, básicamente eso. Y luego también les voy a mostrar, en un momento, esta otra aplicación, que es básicamente es la misma que tenemos aquí de muros pantalla, pero esta de aquí está un poco enfocado más que todo al modelamiento bajo la metodología de trabajo BIM. Ya les voy a mostrar. Entonces, primero les voy a mostrar lo que es el software de muros en ménsula, que básicamente es para diseñar. Voy a hacer en este momento un ejemplo práctico para que puedan ver ustedes cómo podemos trabajar en este software, que básicamente es muy aplicativo, es sumamente sencillo. Y van a poder ustedes visualizar que van a poder desarrollar no solamente el diseño, sino también obtener al final del diseño una memoria de cálculo y también pues poder obtener estos justificativos, así como también un detallado del armado y hacer el refuerzo de un muro tipo voladizo, de un muro de contención tipo voladizo, que comúnmente pues podemos desarrollar en algún proyecto. Por ejemplo, tengo aquí este ejemplo que he desarrollado. Voy a abrir uno nuevo mejor para mostrarles cómo es que podemos trabajar, ¿no? Básicamente creamos un archivo nuevo. Aquí para empezar, el programa te pregunta nos pregunta qué tipo de muro vamos a diseñar. Básicamente tiene aquí algunos asistentes. En el caso pues de que vamos a diseñar un muro con zapata corrida o con encepado corrido, podemos asignar cualquiera de estos dos asistentes, ¿okay? Para un caso genérico, por ejemplo, podemos colocar ninguno. Indicamos el tipo de zapata o si simplemente vamos a analizar el muro, pues colocaremos empotrado. Si vamos a diseñar también la zapata con el muro, la cimentación con el muro, pues indicaremos qué tipo de cimentación es, si es una zapata corrida o de repente un encepado corrido, ¿okay? Vamos a hacer algo típico, una zapata corrida. Aquí seleccionamos las características del material, del concreto, del acero y las características del recubrimiento del muro. Luego, pues, indicamos simplemente la altura del muro, altura sobre la rasante, en enrase, si va a ser a trasdós o intradós o sin enrase, ¿no? Luego la longitud del muro en planta, así como las juntas de contracción, la colocación de las juntas de contracción. Algo interesante es que también nos permite trabajar con normativa, es decir, vamos a diseñar el muro
en función a una normativa correspondiente. ¿Ok? Puedo también diseñar el muro considerando la actuación del sismo sobre él. Pues aquí, bueno, hay que colocar los parámetros de la aceleración sísmica y la sobrecarga considerando el sismo, ¿no? El tipo de empuje que vamos a tener a ambas caras del muro, ¿no? Y luego, pues, las características de datos generales del terreno, como la cota de rasante, la profundidad de la roca, si es que tenemos de repente un muro que se encuentra cimentado sobre un estrato rocoso, indicar a qué profundidad se encuentra el estrato rocoso, indicar los porcentajes de evacuación por drenaje, porcentajes de empuje pasivo que se va a considerar al momento del análisis, y pues las características del terreno, como son la tensión admisible y el coeficiente de rozamiento terreno-cimiento, ¿no? Para poder obtener la resultante sobre la cimentación. ¿Acepto? Luego de esto, pues automáticamente me genera una sección típica, la cual yo voy a poder editar, sobre la cual voy a poder empezar a trabajar. Luego de esto, puedo yo también definir aquí, como les decía hace un momento, puedo yo definir la normativa con la cual voy a diseñar el acero de refuerzo. Porque una vez que he hecho el análisis, obtengo los esfuerzos, los momentos, los cortantes, los empujes, tengo que diseñar el acero de refuerzo en el muro. Entonces, esto lo hago en función a una normativa. Para esto, el programa cuenta pues con normativas americanas y también internacionales. Podemos de repente utilizar, para el caso de que seamos trabajar de repente un poco con las características como diseñamos aquí los muros, podemos trabajar de repente con la normativa ASI 318, y así también configurar, si vamos aquí a configurar las tablas de armado. Esto quiere decir que yo voy a poder indicar, al igual como en todos los software de SIPE, podemos gestionar o configurar las tablas de los diámetros de los aceros de refuerzo con los cuales deseo que el programa me arme, ¿no?, o me diseñe el muro de contención. Tanto para cada una de las caras del muro, así como para la cimentación. Voy a configurar, si me vengo aquí a editar, aquí yo puedo apreciar, ¿no?, los diferentes diámetros y separaciones o espaciamientos de las varillas de acero. Entonces yo puedo aquí seleccionar o eliminar las varillas de acero con las cuales yo no deseo trabajar y solamente quedarme con los diámetros con los cuales deseo trabajar. Aquí en principio aparece con la nomenclatura americana, pero esto lo puedo cambiar, así que no hay ningún problema. Si me vengo aquí a materiales, puedo yo seleccionar el tipo de concreto, colocar grado 60 Latinoamérica y automáticamente, si me vengo nuevamente tablas, ya voy a poder trabajar con los diámetros pues que trabajamos aquí, ¿no? 3/8, por ejemplo, o de media, para el caso de 12 milímetros, puedo trabajar con esos diámetros, ¿no?, con los cuales trabajamos aquí. Puedo configurar e ingresar las diferentes acciones de cargas que vayan a actuar sobre el muro. Puede ser una carga permanente, una sobrecarga sobre la cabeza del muro, por ejemplo, pudiendo ingresar aquí a la cota a la que se encuentra, el tipo de carga, si va a ser horizontal, vertical, el momento, la sobrecarga horizontal, la sobrecarga vertical y también el momento, ¿no? Es esto básicamente. Cuando hablamos de una carga actuante horizontal, básicamente es una carga de corte, y vertical va a ser una carga axial sobre la cabeza del muro. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una carga sobre el muro. Se me ocurre, por ejemplo, una carga vertical de 500. Y aquí tenemos la carga, ¿no?, de 500 toneladas por metro lineal del muro que está actuando. Puedo ingresar una sobrecarga, por ejemplo, que esto puede ser de repente un muro en una carretera, no se me ocurre. Pues voy a ingresar aquí una carga, una sobrecarga, una carga sobre esta zona del muro, que bien puede ser puntual, lineal, en banda u uniforme.
Acepto y luego simplemente colocaré el valor de la carga. 500 kilos como una carga distribuida. O de repente le puedo colocar esta sobrecarga a una profundidad determinada. Puedo editar o colocarlo también a una cota determinada. Pudiendo también aquí colocar un relleno sobre la cara que está expuesta del embudo, ¿no? Vamos a datos generales, por ejemplo, y activo aquí relleno en el intra 2, coloco las características del material y lo que voy a hacer será pues ingresar, ¿no? Me pongo aquí a terreno, general identidad del talud. Puedo también yo aquí modificar las características del estrato del terreno, pudiendo también yo colocar diferentes estratos de relleno o de material. Por ejemplo, voy a crear otro nuevo tramo, otro estrato adicional. Déjeme mover esto. Indico la profundidad, de repente a 2 metros. Entonces tengo diferentes tipos de a otra cuota determinada. Tengo diferentes tipos de material sobre el muro. Vamos aquí a acciones. Vamos a considerar, por ejemplo, también la acción del sismo. Para este ejemplo, obviamente hay que considerar la aceleración sísmica en función a la zona donde vamos a diseñar. Y luego, pues, una vez que he ingresado las características, ¿no?, de cargas que van a actuar sobre el muro, tengo las opciones de cálculo, ¿no? Primero comprobar, la primera opción de comprobar, que simplemente lo que hace es permitirme verificar el muro, ¿no?, en función a las características geométricas que yo he ingresado. Cabe indicar que yo puedo modificar también aquí, por ejemplo, el espesor del muro. Puedo modificar la geometría de la zapata. Por ejemplo, aquí le voy a colocar, se me ocurre colocarle 2 metros. Y también 2 metros, ¿ok? Hormigón de limpieza, es decir, el soldado, si es que voy a colocar algún tipo de soldado o algún tipo de tacón. 60, a ver. Entonces, si yo le doy a comprobar, simplemente lo que va a pasar es que el programa me va a comprobar el muro con la geometría que yo estoy asignando. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Voy a, antes de darle a comprobar, voy a modificar aquí el espesor. El espesor inferior será de 40, por ejemplo. ¿Ok? De esa manera. Vamos a hacerlo más interesante. Okay, por ejemplo, tengo este muro. Luego de que hago esto, voy a también aquí colocar. Aquí voy a colocar aquí un relleno. Ok, tengo un estrato de relleno aquí en la cara de intra 2 del muro. Entonces, una vez que he colocado las características del muro, ¿no?, la geometría, el relleno, las características del suelo, las cargas que están actuando sobre el muro, pues voy a comprobar. Voy a comprobar simplemente en función. Bueno, antes que nada, también me estaba olvidando de definir aquí un armado. Okay, vamos a definir un tipo de armado. Okay, esto lo vamos a... Regresamos nuevamente a la ventana de entrada de datos. Y aquí voy a comprobar. Dice que hay comprobaciones que no se cumplen. Esto pues simplemente lo que quiere decir es que voy a tener que modificar algunas características del muro de repente para que ya me puedan cumplir las comprobaciones que sea necesario verificar.
Ese recubrimiento lateral no cumple el recubrimiento lateral. El mínimo, bueno, el mínimo que hemos colocado, 7, ¿no? Y la normativa ASI que hemos seleccionado como normativa de diseño me indica que el mínimo es 7.5. Entonces, eso es lo que no está cumpliendo. Entonces, habría que modificar el recubrimiento, ¿no? Aquí habría que colocar los 7.5, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es simplemente comprobando la geometría que yo estoy planteando. Me está diciendo aquí información adicional, hay compresiones que no se cumplen. Comprobación a flexión compuesta no cumple. Entonces tendré que modificar. Entonces, esa es una opción, ¿no? Que yo voy a comprobar el muro en función a la geometría que le estoy dando. En función a la geometría y el armado que le estoy colocando. Esa es la opción de comprobación o verificación, por así decirlo, de un muro. Ahora tengo la otra opción que es básicamente dimensionar geométricamente. Lo que hace esta opción básicamente es proponerme una geometría que me pueda garantizar las condiciones de equilibrio del muro en función, obviamente, a las cargas que le estoy yo, que yo ya he asignado, ¿no? Entonces, si le doy a esta opción, es el programa el que me va a proponer una geometría, pues, que me garantice la estabilidad, ¿no? Estabilidad del vuelco, estabilidad del deslizamiento y la estabilidad global. Entonces, por ejemplo, aquí, al darle dimensión de geometría, el programa me está proponiendo esta geometría, ¿no? Que con esto es suficiente para garantizar la estabilidad del muro, ¿no? Si vamos nuevamente a comprobar, por ejemplo, con esa geometría que el programa me ha propuesto, habrá comprobaciones que no cumplen, pero serán comprobaciones, por ejemplo, de esfuerzos, referente básicamente a resistencia, pero a equilibrio, ¿no? Con la geometría que el programa me ha propuesto, sí cumple, ¿no? Vamos a ver aquí, está. Cuantías, separación, comprobación. Las verificaciones, a ver, vamos a ver. Básicamente no está cumpliendo, separación, comprobación, longitud de solape. No, como digo, lo que no cumple básicamente es por resistencia nada más. Pero por equilibrio, pues sí está cumpliendo sin ningún problema. Luego pues tengo esta opción que básicamente es dimensionar todo, que lo que hace simplemente es, más allá de diseñarme el muro, pues también me diseña el acero de refuerzo en función a los resultados que he obtenido. Aquí ya tengo un diseño completo, donde solamente pues puedo ver que ya cumple todo. También me muestra la comprobación de la estabilidad. Como les decía, bueno, con la geometría que les estaba mostrando en ese momento, cumplía. Estos coeficientes de seguridad o de estabilidad, básicamente, tanto al deslizamiento como al vuelco, también son configurables, obviamente son configurables, ¿no? Todo eso, todas esas opciones son básicamente configurables en función a lo que uno requiera. Para el caso del diseño, sí, obviamente, seleccionamos una normativa y el programa diseña el muro en función a la normativa o a los requerimientos normativos que estamos seleccionando. Y pues, como pueden ver, también me proporciona a mí básicamente un informe. Completo. De todo este diseño. Con todas las consideraciones. Que yo he colocado, ¿no? Todas las consideraciones del terreno, las cargas, la geometría y el diseño del muro. Asimismo, pudiendo también aquí mismo editar el acero de refuerzo y obteniendo también pues un detallado de la armadura de refuerzo. Voy a editar esto aquí, lo voy a colocar de media, ¿no? Para que esté como, pues, como,
como diseñamos aquí, ¿no? Con la nomenclatura de acero que diseñamos aquí en Perú. Número 20 es aproximadamente 3 cuartos. Media, aquí también 3 cuartos. 16 es aproximadamente 5 octavos. También de 5 octavos. Y también de 5 octavos. Ok, ahí tengo. Bueno, al cambiar los diámetros por ahí de repente, por el cambio de cuantía, ¿no? Por el cambio de cuantía básicamente, ¿no? Cuantía mínima mecánica vertical, cara traccionada, ¿no? Vamos a modificar, por ejemplo, aquí. Vamos a colocar cada 25. Cada 20, cada 25, ahora sí. Vamos a ver cuál. Está diciendo, compresiones no se cumplen. La sección crítica, vamos a modificar. Las opciones de diseño. Como hemos reducido el diámetro del acero, porque obviamente no estaba saliendo, estaba con nomenclatura distinta, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos definido básicamente el acero de refuerzo, podemos obtener también los planos de este detallado. Bueno, eso es básicamente por el acero. Voy a copiar esto por aquí. Y pudiendo aquí pues obtener un detallado de la geometría del acero de refuerzo colocado. Y también asimismo una hoja o un cuadro de metrado del acero de refuerzo. Podemos visualizar aquí en una vista 3D cómo se está armando el muro. Y bueno, básicamente ahí finalizaría el diseño de este muro. Podemos decirle que nos rearme en función a los diámetros. Si le digo rearmar, me va a rearmar nuevamente todo el acero de refuerzo que se colocó inicialmente. Ok, luego también yo puedo visualizar básicamente las fuerzas que están actuando sobre este muro. Puedo visualizar los esfuerzos de corte, la ley de momentos, así como también los empujes que están actuando sobre el muro, sobre la pantalla del muro. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente el software de muros en ménsula, que es netamente para diseñar muros de contención del tipo voladizo. Y luego, bueno, voy a cerrar esto un momento. Y les voy a mostrar el otro, que es básicamente muros pantalla, que la interfase de este software también es similar. Pero la ventaja cuando trabajamos con este software de muros pantalla es que voy a poder analizar el muro durante la etapa constructiva, lo cual me da pues un diseño que sea mucho más fiable, porque pues cuando hablamos de un diseño de muros pantallas, hay que diseñar el muro durante toda la etapa del proceso constructivo. Para este caso, bueno, aquí ya tengo un ejemplo desarrollado. Lo que yo les quiero mostrar es esto, ¿no? Que como pueden ver,
La interfase del programa es similar, se divide en dos ventanas, ¿no? La ventana de entrada de datos y luego la de armado. Y aquí pues podemos de igual manera ingresar las diferentes capas de terreno que vayamos a tener en el sitio. De igual manera configurar el tipo de muro, ¿no? Si va a ser un muro genérico, un muro de concreto armado, un muro de pilotes, un muro de micropilotes, un muro de tablestacas metálicas, ¿no? O también tablestacas generales, ¿no? Y pues de igual manera configuramos las características del terreno. Aquí sí pues vamos a tener en cuenta otra información adicional, que es el módulo de balasto de empuje activo y pasivo. Que a diferencia de cuando diseñábamos un muro de contención tipo voladizo, ese dato no era necesario. Pues para este caso sí, porque pues para el diseño de este tipo de muros el programa básicamente aplica el modelo de Winkler, entonces para eso es necesario esa información. Entonces, de igual manera, podemos configurar la cota de rasante, la profundidad del nivel freático, si es que así lo hubiese, configurar los materiales que vamos a utilizar, también la normativa, al igual que en el otro software, podemos configurar la normativa que deseamos utilizar, configurar las acciones que van a actuar sobre el muro, pues también si deseamos podemos considerar las acciones sísmicas sobre el muro, ¿no? Dependiendo pues del tipo de análisis que vayamos a hacer. Indicar los coeficientes de mayoración de esfuerzos, tanto para la etapa de construcción como la puesta en servicio. Y en el caso de trabajar con anclajes, ¿no? O con puntales, perdón, ¿no? Con puntales sobre el muro, pues podemos también considerar, ¿no? Las acciones térmicas sobre esos puntales. Y para el caso de los elementos de apoyo, que como les decía, pueden ser puntales, pueden ser de repente anclajes pasivos o activos, para este caso hay que también introducir las características de ese tipo de elementos, ¿no? Si vamos a ingresar un puntal nuevo, pues indicar a qué cota se encuentra, la rigidez axil o axial del puntal y cada cuánto va a estar distribuido dicho puntal. Obviamente indicar la fase durante la cual se va a colocar dicho puntal. De igual manera, si vamos a colocar un anclaje del tipo activo, habrá que colocarle información de ese tipo de anclaje, como la carga de tensado inicial, que es importante conocer, y el ángulo de inclinación del anclaje. De igual manera, para el tipo de anclaje pasivo, habrá que colocar pues, el ángulo de inclinación, así como la rigidez axial del anclaje. Se pueden también considerar cargas de plastificación, si es que así fuese necesario, ¿ok? Entonces, les decía, lo interesante de esto es que puedo yo analizar el muro durante las diferentes fases del proceso constructivo. Para esto me voy aquí a esta opción de selección y aquí yo voy creando las diversas fases del proceso constructivo. Por ejemplo, voy a darle atrás. Miren, este es el análisis inicial, cuando solamente se ha excavado pues, para un nivel, luego se coloca el primer anclaje, se excava hacia los demás niveles inferiores, se va colocando la primera losa, la segunda losa de sótano, la tercera, la cuarta, hasta llegar al nivel de la rasante. Y luego pues se quita el anclaje activo y por último la puesta en servicio, ¿no? Entonces todas estas etapas del proceso constructivo hasta la puesta en servicio se tienen que analizar en el diseño del muro, ¿no? Porque obviamente este va a tener un comportamiento distinto durante cada fase. Si vamos aquí a visualizar un poco las gráficas de esfuerzos, podemos entender esto, ¿no? Porque aquí tenemos pues una gráfica que me va a mostrar, ¿no? Por medio de este gráfico, ¿no? Los diferentes esfuerzos durante cada etapa del proceso constructivo del muro hasta la puesta en servicio. Entonces, por ejemplo, me voy a visualizar la ley de momentos. Voy a ir apagando cada una de las fases.
Es la fase inicial, cuando solamente tenemos un muro anclado que pues no tiene ningún tipo de anclaje. Luego, pues cuando se coloca el primer anclaje, luego de la excavación, y está aquí ya actuando el anclaje, por ejemplo, aquí hay una excavación. Aquí tenemos ya la excavación hasta el último sótano y aquí tenemos el anclaje actuando. Luego, pues, tenemos la aplicación de la primera losa de sótano, la segunda, tercera. Luego, hasta la eliminación del anclaje, vemos que, ¿no?, cómo se comporta el muro. Y luego, pues, la puesta en servicio. Todo el comportamiento del muro durante el proceso constructivo, ¿no? De igual manera, la ley de cortantes, la ley de axiles y también los empujes, ¿no? ¿Cómo actúan estas cargas durante todo el proceso constructivo del muro? Y luego, pues, de esto, obtener el armado, ¿no?, de la sección del muro en función a las cargas que hemos obtenido. Aquí le voy a pedir que me rearme nuevamente. Porque como he cambiado la normativa, probablemente habrán comprobaciones que no cumplan, ¿no? Así que en este caso le estoy pidiendo que nuevamente me rearme el muro. Bueno, de igual manera, pues obteniendo así una memoria de cálculo en función a la normativa que he seleccionado, ¿no? Donde pues tendrá que corroborar o comprobarse las condiciones o requerimientos mínimos de la normativa que he seleccionado como diseño, ¿no? Como recubrimiento, los esfuerzos, la cuantía mínima y todo eso, ¿no? De igual manera, obteniendo también así, en este caso me dice que no hay necesidad de comprobar la estabilidad global del muro. Y de igual manera, pues, pudiendo obtener también un informe detallado de todo este diseño, ¿no? Vamos a mostrarles un momento que cargue. Cargo, bueno, listo. Un informe detallado de toda la información, el análisis y el diseño que hemos realizado de este muro. Todas las fases que se han colocado. La comprobación, ¿no?, los esfuerzos que estamos obteniendo en cada fase constructiva hasta la puesta en servicio. Los anclajes, las cotas, las comprobaciones geométricas de resistencia. Obviamente la verificación de estabilidad, la verificación de resistencia que se puede realizar en el muro. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Como pueden ver, es un software bastante aplicativo para poder utilizarlo en el diseño estructural de esta tipología de elementos estructurales, ¿no? Vamos a guardar esto un momento. Y les voy a mostrar también ¿dónde está? Vamos a abrir un momento, si me permiten. Bueno, déjenme cerrar esto para poder abrirlo. Si no, no voy a poder abrirlo. Este software es básicamente para poder diseñar, ¿no?, marcos estructurales o alcantarillas estructurales, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Es interesante porque aquí yo puedo también ingresar la carga dinámica o vehicular que va a actuar también sobre este marco. Voy a mostrarle aquí algunos ejemplos. Y el programa es muy similar también a los otros, ¿no? Básicamente los programas de diseño de muros de elementos de contención que siempre tienes se parecen bastante, ¿no? Por esa parte no hay problema en el manejo, porque de igual manera
Pues configuramos materiales, datos generales, las características del terreno, el módulo de balasto, que en este caso es importante para poder hacer un análisis de interacción básicamente entre el terreno y la estructura, las características del relleno, la geometría, la actuación de cargas sobre el elemento, luego pues ingresar, no hacer el modelamiento de ese tipo de estructura. Le voy a mostrar aquí un momento si me permiten. Otro que está más, ejemplo, está. Por ejemplo, este me parece más interesante. Y asimismo, diseñar cada uno de los elementos que componen todo este marco, ¿no? Desde las aletas del marco, así como las paredes y las losas que están actuando o que cumplen una función estructural. Establezco la geometría, ingreso los carros de carga. Vamos a editar en este caso, podemos ingresar carros de carga. Que básicamente esta es la representación de la carga dinámica que va a actuar sobre este elemento, sobre este elemento o marco estructural. Y aquí podemos seleccionar los diferentes tipos de carros de carga que vayamos a utilizar para nuestro diseño. Podemos también crear nuestro propio carro de carga en función de repente a lo que me diga la normativa del MTC, ¿no? Sabemos que hay un tipo de carro de carga típico que puedo colocar y utilizar para mis diseños. En base a eso puedo también crear mi propio carro de carga y con ello pues insertar y hacer también el diseño, ¿no? Aquí he insertado un carro de carga. Básicamente, como le digo, esta es la carga dinámica que voy a colocar sobre esta alcantarilla y que va a actuar sobre esta alcantarilla. Luego, pues simplemente puedo hacer un cálculo, hacer la comprobación, el dimensionamiento. De igual manera como teníamos en el software de muros en Mensura, podemos hacer la comprobación simplemente, es decir, verificar la geometría y el acero de refuerzo que se ha colocado, sino también hacer un dimensionamiento geométrico en función a las cargas que estén actuando y con ello pues obtener una geometría que me garantice la estabilidad y el equilibrio de la estructura, o también pues dimensionar todo, ¿no? Coloco dimensionar todo. Básicamente lo que va a pasar es que el programa automáticamente va a diseñar cada uno de los elementos que conforman toda esa estructura. Vamos a esperar a que cargue. Y de igual manera, como nosotros software, puedo yo obtener. Bueno, aquí me dice que hay algunos errores. Unos errores de comprobación. Es decir, que hay comprobaciones que no se están cumpliendo y pues yo tendré que modificar, ¿no? De repente incrementar el espesor de la losa. Porque recuerden que he colocado ahí un tren de carga, un carro de carga. Lo cual me está incrementando la carga. Pues básicamente en la losa, ¿no? En la losa es donde ya no se está cumpliendo, ¿no? Debido a que yo he colocado por aquí pues un tren de carga, ¿no? Vamos a borrarlo para que esté como estaba. Y luego pues también pudiendo luego visualizar los esfuerzos e isovalores sobre el elemento. Viéndola deformada, vamos a incrementar la escala de vista. Para que se pueda visualizar cada hipótesis. Otras poner también la estructura, ok. Entonces, de esta manera generar también
el armado. El cual pues está en función a los resultados que yo he obtenido después del análisis. Y asimismo también pues luego generar un informe detallado de todo el diseño y análisis que se ha realizado en este programa, ¿no? De igual manera, cabe recalcar que aquí yo puedo también seleccionar las normativas de diseño que yo desee. Y también generar los planos, ¿no? Generar los planos para mi presentación. Aceptar esto. Generar los planos de los marcos y también de todos los elementos que componen la estructura. Y luego, por último, pues tenemos este otro software, que también ya les voy a mostrar en un momento, que es básicamente para diseñar muros pantallas. Pero, como les digo, está orientado al modelamiento, ¿no?, en un entorno de trabajo BIM. Voy a cerrar esto. ¿Se agarra la obra? Digo que sí. Y es este otro software que tengo aquí, que básicamente lo que hacemos aquí es similar al software de muros pantallas que le mostré. En segundo lugar, es similar. La única diferencia es que aquí yo ya puedo modelar, ¿no?, los muros, ¿no?, y poder, obviamente, exportarlos a mi plataforma del BIM Server Punto Center. Como bien saben, pues todos los software de SIPE, bueno, la gran mayoría de software de SIPE, casi todos, están orientados a poder trabajar con la plataforma del BIM Server Punto Center, ¿no? Por medio del trabajo OpenBIM. Entonces, a partir de un modelo desarrollado en 3D, en un modelador 3D, luego, pues, de importar este modelo con las plantillas y todo, y toda la información, vamos a traer por aquí se me salió, aquí está. Me permite. Aquí estamos. A partir de un modelo 3D, yo puedo levantar la ubicación e implantación de los muros de sótano. Para el diseño de la edificación. Voy a apagar aquí, por ejemplo, el modelo BIM y me quedo con los muros. Esta es la implantación de los muros de sótano. Son muros anclados, como pueden ver. Y pues a partir de esto, diseñar los muros del sótano de la edificación. Y ahí toda la forma de trabajo es similar al de muros pantallas, pudiendo definir la tipología del muro, pudiendo definir las características de los materiales, seleccionando también el tipo de normativa con la cual yo deseo trabajar, indicando los datos generales del muro, como la altura, el espesor, la longitud del tramo del muro que voy a analizar, las características de las acciones o cargas que van a actuar sobre el muro, los factores de mayoración de cargas. De igual manera, si voy a considerar puntales, pues considerar las acciones térmicas sobre los puntales, considerar también el tema del sismo sobre el muro, si es que así lo requiere el proyecto, indicar pues también las opciones de diseño, modificar los coeficientes de seguridad que voy a utilizar para la verificación de la estabilidad y equilibrio del muro. Y luego, pues también considerar aquí las características geométricas como la profundidad de la cota de la roca, si es que así lo hubiese, si es que hay algún tipo de relleno. También considerarlo también en el diseño. Esto ya son características similares al otro software. Y lo distinto está pues en esta parte, ¿no? En que yo puedo modelar estos muros en un modelo 3D, básicamente.
para luego pues visualizarlos en mi modelo 3D. Y así generar pues un modelo que me permite trabajar en un entorno de trabajo BIM. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a correrlo todo de una vez para que me cumpla con todas las características de diseño. Cumple. Bueno, aquí no hay necesidad de verificar la estabilidad global. De igual manera, puedo visualizar aquí los esfuerzos. La ley de fuerzas axiales, la ley de cortantes, la ley de esfuerzos momentos y los empujes que están actuando sobre las paredes del muro. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es básicamente los software de SIPE, ¿no?, para el modelamiento de elementos de contención, que pueden ser muros de contención tipo voladizo, muros pantallas, que como pueden ver, pudiendo diseñar muros pantallas de concreto, así como también muros tipo tabla estaca, y también pudiendo diseñar pues marcos estructurales. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, podemos ayudarles con ello. Listo, Ángel. A ver, vamos a ver si es que hay alguna consulta para ti en Facebook y en YouTube. A ver, a ver. Bueno, solo hay algunas consultas, pero ya el ingeniero Manuel ya las ha ido respondiendo. También está Miguel Ángel en los comentarios. Por favor, si tienen alguna consulta directamente para Ángel, para poder hacérsela, se los agradeceríamos mucho. A ver, acá tengo algunas consultas en YouTube. Hay una consulta, Ángel. Dice, ¿hay alguna adelante página que indique todas las normas que incluye en su funcionamiento el software? ¿Cómo? Perdón, si me repite, por favor. Que si hay alguna página que indique todas las normas que incluye en su funcionamiento el software. Ah, bueno. En este caso, pueden ustedes entrar a la página si quieren información un poco más técnica de qué normativas utiliza. Ya de por sí te digo que el software básicamente trabaja con normativas americanas, normativas para el caso de aquí de Perú, bueno, en este caso de los software de muros pantallas, trabajan netamente, se pueden trabajar con normativas americanas, así como también normativas europeas. Pero si quieren un poco más de información, más a detalle, pueden visitar nuestra página web, que es sipe.pe. Ahí ustedes pueden encontrar en el apartado de estructuras, inclusive les voy a mostrar un momento, si me permiten. Pueden ustedes encontrar información no solamente de estos software, sino también de otros programas o software también que tenemos, ¿ok? Muy bien. Hay una pregunta también que dice, ¿hay posibilidad de modificar el listado de acero predeterminado usado por el programa? Claro que sí, por eso como, a ver, lo voy a mostrar aquí, porque el procedimiento es el mismo para este y para los que he mostrado. Por ejemplo, vamos a aquí a tablas de armado. Al momento de editar, aquí nosotros podemos seleccionar los diferentes diámetros de acero que tenemos. Ahora, por ejemplo, aquí aparece con una nomenclatura, bueno, como está seleccionado con la normativa española, me aparece este tipo de nomenclatura. Ahora, por ejemplo, si yo quiero trabajar con nomenclatura de diámetros de acero que sean aquí nacionales, para ese caso yo puedo seleccionar normas, me voy aquí a seleccionar, por ejemplo, la normativa ASI. Por ejemplo, la normativa ASI, selecciono. Y aquí en materiales seleccionaría el tipo de acero grado 60. Y ahora sí ya me saldrían pues, ¿no?, las nomenclaturas que trabajamos aquí, ¿no? De media, de 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos. No, 7 octavos no, porque 7 octavos no es comercial, ¿no? Bueno, las que son aquí comerciales, ¿no? Pero sí, bueno, sí se puede modificar
las tablas de armado, ¿no? Las tablas de armado son completamente modificables, de este y también de todos los software que les he mostrado. De la misma forma como se modifican aquí, también se modifican en los otros. Muy bien, acá tenemos una pregunta de Efraín Marca. Dice, ¿el entorno común de datos es para enlazar datos, por ejemplo, con otro software como Revit, Navisworks y también se exportan al IFC? Gracias. Perdón, perdón, si me repites la pregunta, por favor, Cristian. Si el entorno común de datos permite enlazar con softwares como Revit o Navisworks o con IFCs. Bueno, los software que mostré anteriormente no trabajan con. No me permiten exportar en formato IFC. Pero este de aquí que mostré último, sí me permite trabajar, ¿no? Bajo un entorno colaborativo BIM y sí me permite trabajar con archivos IFC. Muy ¿Ok? bien, Bueno. Ángel, muchas gracias. Bueno, aquí hay otras preguntas, pero creo que son de otro tema, ¿no? Ah, bueno, el ingeniero Juan Ríos desde Piura pregunta, ¿cómo se puede hacer para diseñar el badén de una carretera? El badén de una carretera. Bueno, así que tendría que ver el tipo de estructura, la verdad no es conozco la terminología de badén, no sé cómo es la estructura para poder entenderlo, ¿no? Muy bien. Sí, listo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a Ángel, muchas gracias a la empresa CIPE Perú que siempre nos comparte estos tutoriales, estos talleres para empezar a conocer las soluciones de software que tenemos por parte de la empresa. Este ha sido el taller diseño de muros de contención con los softwares de CIPE Ingenieros y le damos las gracias a Ángel Soriano por estar aquí con nosotros y le pido sus palabras finales. Adelante. Bueno, de todo, muy buenas noches con todos y gracias por su atención, también por sus preguntas. Sé que ahí nuestros colaboradores han estado ahí ayudándoles con las preguntas, respondiéndoles. Y bueno, les agradezco y de todas maneras les invito, como siempre, a conocer un poco más de nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde estamos constantemente pues subiendo vídeos también, en nuestra fanpage. También estamos ahí haciendo seminarios que les pueden a ustedes ayudar y a conocer un poco más de las herramientas de CIPE, ¿ok? Les agradezco por su atención y conmigo pues será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias Ángel Leti, gracias a todos los que nos han escuchado y hasta el día de mañana, viernes, que tenemos a las 3 de la tarde nuevos seminarios virtuales. Gracias.